Uno de los grandes proyectos que estamos teniendo en el municipio hoy día es la posibilidad de evacuar ya a los vendedores ambulantes de la zona del santuario. Para ello, la municipalidad ha invertido 1.600 millones de guaraníes en la construcción de casillas especiales para ellos, que está aquí en la zona del ex mercado, tras del edificio municipal, que ahora está en construcción. Tenemos tiempo estimado de construcción, eso para término a fines de octubre. Y luego trasladarle más o menos a 70 entre asaditeros, chiperos, vendedores de artesanía y todo lo que respecta a vendedores en sí, tenerlos ubicados en ese sector. La gente tendría que trasladarse hasta allí para adquirir los productos. Bueno, la verdad que nosotros queremos implementar un sistema de evitar de que los vehículos estacionen sobre la calle 8 de diciembre, que es la que conduce directamente al santuario, y la plaza aledaña al santuario, ya no sean áreas de estacionamiento de vehículos. Queremos que todo el área de estacionamiento se mude al sector derecho de la ciudad, que es la zona de del mercado, ex mercado, la municipalidad, y en este sector desarrollemos la zona de estacionamiento de vehículos y la gente vaya hacia el santuario caminando y adecuarle algunas calles de la ciudad como zonas de peatonales y la gente pueda llegar con facilidad al santuario. En ese trayecto Y en el estarían. trayecto están los vendedores ubicados en casillas especiales que van a tener características bastante interesantes, como ser patio de comidas, sanitarios, sistema de agua en la zona de limpieza, digamos, de productos de consumo. Tener algo un poco más serio de lo que hoy día tenemos prácticamente a la intemperie, sin un control sanitario, sin un control municipal, sin un control sanitario de nada. Entonces, a partir de este año queremos implementar esto. Es un proceso que nos lleva tiempo hacerlo, pero estamos convencidos de que es la forma, digamos, de despejar la zona del santuario. ¿Cómo reaccionaron los vendedores a este proyecto? Muy mal. Estamos en pie de guerra, no estamos todavía para mudarnos. ¿Y qué piensan hacer? Porque el traslado se haría ya en los primeros días de noviembre. Ellos nos dijeron que era para el 3 de noviembre, pero la casilla no cuenta todavía con las condiciones que ellos nos ¿Qué les prometieron. falta? Falta baño. Se tiene que hacer estacionamiento. Dijo que iba a terminar, pero yo creo que no. En un mes, porque de hoy en mes supuestamente es la fecha exacta para mudarnos. Pero vamos a estar peleando todavía. Yo creo que con la ayuda de mis compañeros vamos a quedarnos a la fiesta y después que se termine bien las casillas, si está en condiciones, porque el obispo dijo para que se nos haga una casilla digna, así como un shopping, dijeron. Nosotros, desde luego que aceptamos eso, porque no decimos luego que estamos tan bien acá, ¿verdad? Pero como ellos nos prometieron y aceptamos que se haga así, de esa forma. Pero si es que no cumplen como ellos dijeron, nosotros también no vamos a poder cumplir. Muy mal porque evidentemente los vendedores argumentan de que para ellos el vendedor está en la zona del santuario y ellos potencian su venta cuando están cerca de la concentración de gente. Esto es un modelo experimental que vamos a ir implementando. Esa arteria que serían las calles aledañas del santuario, Eligio Ayala para nosotros y Concepción, ya tenemos el diseño para implementar este año como semi peatonal. O sea, va a tener todavía entrada de vehículos para la parte de vehículos de ambulancias, asistencias, y los sábados y domingos cerrarlo en forma permanente, pero posterior a eso, durante la semana, dejarlo rehabilitado y sea un corredor de vehículos otra vez, pero solamente de un carril. Con el tiempo, creemos nosotros que ya va a tener que ser peatonal en su totalidad, porque realmente la ciudad ha crecido enormemente en volumen poblacional, en visitas al santuario, enormemente más. No, no estamos de acuerdo. ¿Por qué, señora? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que vamos a ir a hacer hacia ella? No vamos a vender con nada hacia ella. Acá en esta parte, la parte la más que se vende las cosas allá, ¿con qué es lo que vamos a ir a hacer? Además que todavía ni a la mitad no están haciendo. No tiene que poner baño, no tiene. Es una casilla así, dividido nomás lo que están haciendo. Ni lavatorio, nada que nos van a poner. Quieren mudarle ya en noviembre. Este 3 de noviembre supuestamente tenemos que salirnos todos. ¿Y qué piensan hacer ustedes? Y todas las compañeras dijeron que no,
más las que están hacia allá, las que venden asadito y eso. Y dice que no, que van a quedarse acá y que van a morir, por supuesto. Que van a hacer manifestaciones y eso se va a hacer. Y que no se van a mudar. Vamos a ver qué pasa ahora, eso estamos diciendo. Pero primero tienen que guardar todos los enfrentistas, estos que están acá. Ellos tienen que guardar todo primero sus cosas y después para salir nosotros. Nosotros estamos de acuerdo por la mudanza, pues están haciendo ellos, ¿verdad?, la caseta para nosotros, pero se tiene que limpiar cada cupé. Como ley pareja, nadie se queja, ¿verdad? Se tiene que quitar todo. Como ven, se tiene que limpiar eso. Se tiene que quitar también la visera, que el monseñor y el intendente prometió. Se tiene que limpiar todo. No que uno se mueva hacia allá y otros se bajan acá, ¿verdad? Está mal. Está bien, porque hacia allá vamos a vender más, digo yo, porque hay estacionamiento. Yo estoy de acuerdo. No. ¿Por qué, señora? Porque acá, ahí no voy a vender nada. Esta es la zona donde ustedes venden. Y acá, en el frente. Para las festividades cada cupé, ustedes se instalan siempre en esta zona. Sí, hace 4 años. Para más que yo estoy enferma, no puedo caminar.